de arriba. Estamos listos, señores capataces. En el nombre de Dios y la Santísima Virgen, vamos corriendo. Corre la collera número uno de la Asociación Cardenal Caro, Criadero Donoco, con los jinetes Omar Castro y Héctor González, en Miramelinda y Torrentosa. A la puerta, Criadero Altas Delicias. Criadero El Pehual se prepara. Criadero Los Tacos de Rumay a la Guay. Un punto malo. Cero punto. El novillo no fue enquinchado. Cero punto. Dos putos malos. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre la collera número dos de la Asociación O'Higgins, Criadero Altas Delicias, con los jinetes Guillermo Super y Juan Pablo Aros, en Escobazo y Rosendo. A la puerta, Criadero El Pehual. Criadero Los Tacos de Rumay se prepara. Criadero Vichy Culena de Aguay. Thank you.
Corre la collera 2 de la Asociación O'Higgins. Criadero Altas Delicias. Guillermo Super y Juan Pablo Aros en Escobazo y Rosendo. A la puerta, Criadero El Pegual. Criadero Los Tacos de Rumay se prepara. Criadero Vichy Culé en Alaguay. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Corre la collera 3 de la Asociación Maipo Norte, Criadero El Pegual. Con los jinetes Sergio y Álvaro Holguín en Ranchito y Refuerzo. A la puerta, Criadero Los Tacos de Rumay. Criadero Vichiculén se prepara. Criadero Quinta de Olmos, Alaguay. Punto bueno. Cero punto. Raspada, 0 puntos. Tres puntos buenos. Don Oscar Ramírez, si puede ponerse por dentro de la banderilla, por favor. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 4 de la Asociación Melipilla. Criadero Los Tacos de Rumay. Con los jinetes Roberto Bozo y Alberto Manuel Pinto. En Perezoso y Portezuelo. A la puerta, Criadero Vichiculén. Criadero Quinta de Olmo se prepara. Criadero San Esteban Alaguay. Thank you.
Un punto bueno. El caballo se abrió a la entrada de la tajada, 0 puntos. Le informamos a los señores corredores que está prohibido el pase de los cascos por galería. Deben ingresar con ellos y dejarlos en los percheros de la Piñadero. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 5 de la Asociación San Felipe. Criadero Vichy Culén. Con los jinetes Andrés Errázuriz y Juan Sebastián Yamet. En contra Naya, ahora sí. A la puerta, Criadero Quinta de Olmos. Criadero San Esteban se prepara. Criadero Santa Camila La Guay. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Raspada, 0 puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 6 de las asociaciones Quillote y Cordillera. Criadero Quinta de Olmos con los jinetes Roberto Marambio y Martín Felipe Durán. Enchalao y ansiosa. A la puerta, Criadero San Esteban. Criadero Santa Camila se prepara. Criadero Agua de los Campos y Maquena La Guay. Punto bueno. Cuatro puntos buenos. El novillo no fue enquinchado, 0 puntos. Vamos,
Acá estoy. Tres puntos buenos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión que hacemos en vivo y en directo a través de Rodeo en Vivo, nuestra señal de streaming en YouTube y en Campo Abierto Televisión. Estamos en la última etapa para llegar a Rancagua, en este clasificatorio de repechaje y equipo completo con Juan Pablo Cardemil y con, ¿cómo se llama usted, señor? Arturo Mansur, por supuesto, en los qué comentarios feo, técnicos. Compañero, un rodeo y estar haciendo la desconocida. Así no me olvido. ¿Cómo están? Mi padre decía cría cuervos. Y te sacarán los ojos. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien, pues, ¿cómo llegaron a este clasificatorio, Juan Pablo? Tarde. Tarde, las colas tremendas. Sí. Y bueno, llegamos, está bonito, está muy bonito, como todos los clasificadores, lo hemos comentado, todo muy bien, muy bonito, muy organizado. Los toros se ven un poquito chicos hasta el momento, pero falta tres días. 720 toros en total, 300 sí. de la federación. Vamos a ver cómo se van dando estos toros. La última carta para llegar a Rancagua, ya no quedan más repechajes, este es el clasificatorio zona centro-norte. Así es que son los últimos 27 clasificados para llegar a la Monumental de Rancagua. Es un evento único, Melipilla nos tiene acostumbrado a grandes clasificatorios. Claro que sí. Creemos que esta oportunidad no va a ser distinta. Sin duda. Y nos vamos a la cancha porque ya están corriendo, estamos, si no me equivoco, en la sexta collera, ¿no? Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Cuatro puntos buenos. Señores corredores, por favor, mantengan despejada la visibilidad de las banderillas. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 8 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Santa Camila, con los jinetes Rodrigo Correa y Matías Catalán, en el viento y trancado. A la puerta, Criadero Agua de los Campos y Maquena se preparan, Criadero Taitao II, Criadero Ñamara White. Punto bueno. Cuatro puntos buenos.
Cero punto. Cero punto. Estamos en la media luna, Carlos Zavala de Chocalán, en Melipilla, escenario del clasificatorio de repechaje zona centro-norte, que se disputa desde este viernes y hasta el domingo. Dale la corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 9 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua de los Campos y Maquena, con los jinetes Ítalo Zunino y Gonzalo Abarca, en Bonitona y Escondite. A la puerta, Criadero Taitao II. Criadero Ñamara se preparan. Criadero Doña Dominga La Guay. Estamos viviendo la serie Criaderos, es la collera número 9 de Santiago Sur, Asociación Santiago Sur, la que está en el apiñadero, el criadero Agua de los Campos y Maquena, Ítalo Zunino y Gonzalo Barca, en Bonitona y Escondite. Un punto bueno. Es la collera 9 que está corriendo. La llevo entro derecha a la zona de postura, cero punto. No se pudo hacer la primera atajada, Claudia. Helada la mañana, Juan Pablo, te veo muy abrigado, fíjate. Helada la mañana, sí, salimos temprano nosotros de ahí de Codigua y hacía mucho frío, pero parece que se va a componer la cosa, 30 y tanto. Atajada no definida, cero punto. Por ahí está la máxima. Si me preguntan a mí que algo sé del tiempo... ¿Hay vaguada costera, Claudia? No, ¿sabes? No, la vaguada no llega a Melipilla. Bueno, sí, pero hoy día tenemos cielo despejado, 30 grados, y para el domingo incluso se esperan 33, ¿ah? ¿Y quién habla de abrigado? De Barca. Tres puntos buenos. Gonzalo Barca marcando los últimos tres puntos buenos. No pudieron hacer las otras dos atajadas. Con cuatro estarían quedando estos hombres de Santiago Sur. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 10 de la Asociación Colchagua. Criadero Taitao II. Diego Pacheco y Ricardo Álvarez. En salud, compadre y jugadora. A la puerta, Criadero Ñamara. Criadero Doña Dominga se prepara. Criadero Quebrada de Angostura, La Guay. Es la collera número 10 de Colchagua, Criadero Taitao II, Diego Pacheco y Ricardo Álvarez en salud, compadre y jugadora, saliendo de la piñadera. Punteando hasta ahora la collera número 2 de Criadero punto Altas bueno. Delicias con Supri Aros, que le pusieron 11. En una muy bonita carrera, limpiecita. Bueno, los toros un poco livianos, ¿cierto, no? Y parece que limpiecito llega Diego en la primera tajada, Juanpa. Cuatro puntos buenos. Es muy bueno el toro. Es extraordinario el novillo que le tocó a esta collera de Colchagua. Álvarez hizo tajada la mano atrás. Ya le puso cuatro a su compañero. Mira cómo aguantó la yegua de toda la zona de postura. Creí que no entraba, que se le ponía... ¿Diabla? Diabla. Tres puntos buenos. Pero la hace. Jinetazo. Extraordinario, Ricardo Álvarez. Qué grandes jinetes vimos, Arturo, en San Carlos. Tú lo viste por la tele. Sí, pues, atentamente, seguimos por todas las transmisiones. Por Dios, van a ver buenos jinetes y buenos caballos. Y tres más. Tres más, ¿no? Sí. Puntos buenos. Clarita la tajada de Diego por la orilla, tranquilito. La experiencia de un jinetazo. Linda carrera de estos hombres de Colchagua. Carrera corrida, 11 puntos buenos.
cordillera 11 de la Asociación Quillota, Criadero Ñamara, con los jinetes Pablo Arinati, Chauque Altit, Enespo y la Doña Fernanda. A la puerta, Criadero Doña Dominga. Criadero Quebrada de Angostura se prepara. Criadero Altas Delicias a la vuelta. En la collera 11 de Quillota, Criadero Ñamara, Pablo Ninat y Chonky El Tit. En Espuelazo, Iña Fernanda sale un campeón. Un punto bueno. A la mano. Como es el Chonky El Tit en el arreo y el campeón de Chile, Pablo Ninat. La primera de Pablo. Yo creo que es la mínima. Vamos a ver. Tres puntos buenos. Exactamente. Tres para Pablo. Chauqui, Leña Fernanda, llegó a nueva, primera vez que está en clasificatorios. Chauqui, con las ganas de hacerla. Se salió, ¿no? Ay, cuidado con la tijera, tienen que defenderla. Marcelo Monsalve, Cristian Enríquez son los jurados. 0 puntos. De esta serie de criaderos. Secretario David Hernández, Félix Galvez, es el delegado oficial. La última le queda a Pablo. El arreo es bueno. Y es buena la tajada también. 3 puntos buenos. Va a salir alta esta serie. Ahí están los jurados. El que está a su derecha, Enríquez. Al medio, Marcelo Monsalve, que es el que corta, el que decide. Y el secretario, que lo va a ver. Ahí, tomar el micrófono. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 12 de la Asociación Colchagua, Criadero Doña Dominga, Luis Huenchuli, Felipe Urburrada, en Fabel y Huasteca. A la puerta, Criadero Quebrada de Angostura. Criadero Altas Delicias se preparan. Criadero Valle El Quialaguay. Son 32 colleras. En total, las de la serie Criaderos, y es la 12 la que está en el apiñadero del criadero Doña Dominga, Luis Huenchul y Felipe Carlos Undurraga en Favela y Huasteca, Asociación Colchagua. Punto bueno. Este toro es más rápido, Juan Pablo, pero va en la postura Luis Huenchul en su primera llegada y va bien. Y llega lindo, perfecto. Grande, ¿no? Sí, grande, 4. Yo te decía que va a salir grande, alta esta serie, si los novillos siguen igual. 4 puntos buenos. Novillos muy buenos, corren parejito y liviano. Livianitos, eso es. Ya le puso 4 Luis. Felipe Undurraga. Más orillado el toro. Felipe también Carlos. Grande. Y 4 más. También grandes para Felipe Carlos. ¿Podemos tener carrera perfecta? 4 puntos buenos. Por lo menos completa. Van 2 completas. Pareciera que sí, por lo menos completa. Sería la tercera completa, pero sería la primera perfecta. Si es que Luis Huenchul logra hacerla de 4. Toro entregadito se vino para acá. Se vino para el medio. Ideal. 4 más o 3. O 3. Teníamos la gana, Juanpa. Teníamos la gana. Le hace cariño a su manca. Luis Huenchul. Linda la carrera para llegar a 12. Carrera completa, y usted lo está viendo a través de Rodeo en Vivo, nuestra señal de streaming en YouTube, y por supuesto a través de Campo Abierto Televisión, canal 752 en Mundos, 105 en Telsur y GTD Manquehue. Transmisión en vivo y en directo en este día viernes 22 de marzo desde la medialuna de Chocalán en Melipilla, y por supuesto ya comenzamos a hacerles la invitación para que se acerquen a esta medialuna, a esta fiesta de Chile, a esta fiesta del rodeo, estos clasificatorios que llevan a las 27 últimas colleras a Rancagua. Las entradas están súper económicas, así que tiene que... Carrera corrida, 12 puntos buenos. Venir a disfrutar. Collera 13 de la Asociación Choapa, Criadero Quebrada de Angostura, con los jinetes Juan Silva y Gilberto Carmona, en Agallao y Tacaña en Domingo. A la puerta, Criadero Altas Delicias. Criadero Valle Elqui se prepara. Criadero Ronquido a la guay. Es la collera número 13 en la...
en la Piñadero. Bueno, Asociación Choapa, Criadero Quebrada Angostura, Juan Francisco Silva, Gilberto Orlando Carmona en Agallao y Tacaña en Domingo. En Domingo, sí. ¿No le fue bien en la Piñadero? No, porque ya tienen un punto malo. Collera, que estuvo a una tajada de entrar en el clasificatorio norte. Tuvieron una buena actuación estos hombres de Choapa. La metía rápido por dentro de Carmona. Silva en la primera del Agallado. Creo Quebrada de Angostura. ¿No, Juan Pablo? No. Rasca un poco, ¿no? Llegó a tener eso en la zona de postura. Y también. Cero puntos. Juan Pablo, hay que decir, y no es por querer sacarnos el pillo, pero estamos, y tú como hombre que has estado jurando, nos podrás decir eso, cuando vamos a ver su compañero, si a la mano atrás la puede hacer o no. Eso sí. Llega, ¿no? Sí, llega bien. Nosotros, nuestra caseta está, yo los medí, a 3 metros y medio, digo, de la caseta del jurado. ¿Tendrá alguna injerencia? Las atajadas que de repente para la mano adelante la vamos a ver un poquito más derecho nosotros y el jurado no, más abierto, para atrás distinto. Yo creo que para las dos manos tenemos diferencia. Bueno. Sí, claro, es diferente posición, diferente forma de computarla. Pero hemos dicho, Arturo, que nosotros solo damos la opinión, no sé. El que tiene la razón es el jurado. Por algo está ahí y nosotros estamos al lado. Es opinión, ¿no? Atacada así es. No definida, cero puntos. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera 14 de la Asociación O'Higgins. Criadero Altas Delicias. Con los jinetes Manuel Orrego y Juan Pablo Aros, en garabato y recatado. A la puerta, Criadero Valle Elqui. Criadero Ronquido se prepara. Criadero Chile Cauquén Viejo a la vuelta. Es la collera 14, Asociación O'Higgins, Criadero Altas Delicias, Manuel Enrique Orrego y Juan Pablo Aros, garabato y recatado. Un punto bueno. De O'Higgins entonces, tacollera, de Orrego y Aros. Dos puntos malos. No pudo el hijo del requinto a la mano. Treinta y dos colleras. Están corriendo esta serie de criaderos. 27 llegan a la final. Y esto sacado y nos vamos a Rancagua en 15 días más. Del 4 al 7 de abril estaremos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes a través de Rodeo en Vivo, el 75º Campeonato Nacional que se desarrolla en Rancagua, a la cual también están todos invitados, por supuesto, también como acá a Melipilla, que se acerquen a la medialuna de Chocalar. No definía. Atajada no definida, cero puntos. Y a soñar de nuevo después de Rancagua, Arturo, Claudia, todo de nuevo, a formar nuevas colleras, nuevos equipos, nuevos jinetes. Y el sueño no termina. Empieza la movida. La movida de jinetes. La movida corralera. La movida corralera. Parte la temporada chica, Juan Pablo. Vamos a conversar después. Bueno. Me parece que un solo rodeo lo vamos a confirmar en el tradicional rodeo Salamanca. Intrasobaciones. Sí, pero el calendario se llena después. ¿Eh? Pero el primer rodeo parece, y no sé si es el único, lo vamos a confirmar después. Después de este rodeo de Chocalán, es en Salamanca. Me parece que es el único rodeo de la temporada chica. Del inicio. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera 15 de la Asociación Coquimbo. Criadero Valle Elqui. Con los jinetes Leonardo Collao y Francisco Aguirre. En Doña José y Doña Sole.
puerta, criadero ronquido. Criadero Chile Cauquien Viejo se prepara. Criadero San Jorge de Canela. Es la collera 15 en el Apiñadero. Asociación Coquimbo, Criadero Valle Elqui. Leonardo Andrés Collado y Francisco José Aguirre. Doña José y Doña Sole saliendo con un punto bueno. Un punto bueno. Lindos nombres para recordar la familia, por supuesto. En el caso de estos coquimbanos, Collado y Aguirre. Veamos a estas mancas, hijas del quebracho. Tres puntos buenos. Le puso tres. Aguirre en la primera. Collado y la tajada de la mano atrás. Va muy chiquitito, tiene que echarse para atrás. Lo busca y grande, sí, Juan Pablo. Y lo buscó al último. Entró del cogote. Mira, chico, chico. Mira. Y lo buscó al último. Buena la tajada. Extra. Cuatro puntos buenos. Extra la tajada de Collado. Y vamos a tener otra completa. Parece, porque Francisco Aguirre era con toda la intención de hacerla. Entra bien. Y tres más. Llevo abierta en la zona de postura, cero puntos. Vamos a hablar del sol, Juan Pablo, ¿no es cierto? No la vi. Pucha, qué lástima, porque fue muy poco. La corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 16 de la Asociación Talca Oriente, Criadero Ronquido. Con los jinetes Juan Pozo y Juan Esteban Pozo. Vigoroso y consumido. A la puerta, Criadero Chile Cauquien Viejo. Criadero San Jorge de Canela se prepara. Criadero Agua de los Campos y Maquena la Guay. En la collera 16, Asociación Talca Oriente. Criadero Ronquido, Juan Pozo y Juan Esteban Pozo. Vigoroso, consumido, con su punto bueno de la salida. Padre, hijo, no salen bien del Apiñadero. El toro es más rápido también, Juan Pablo. Caballo derecho en zona de postura, 0-1. Mira, el toro, el más rápido del que ha salido hasta el momento. No fácil. No corre parejo tampoco. Caballo derecho en zona de postura, 0-1. No pudo el vigoroso atrás. Hijo del poderoso. La tajada de la mano adelante. Tiene que hacerla y grande, fíjate. No llega bien. 0-1. Dijeron un punto malo. Carrera corrida, 0-1. Corre la collera 17 de la Asociación Quillota. Criadero Chile Cauquien Viejo. Sebastián Bertelsen y Paula Ninat. En rescoldo y prófugo. A la puerta, Criadero San Jorge de Canela. Se preparan Criadero Agua de los Campos y Maquena. Criadero Carimayín a la Guay. Collera 17 de Quillota, Criadero Chile Cauquen Viejo, Sebastián Bertelsen y Pablo Ninat en rescoldo y prófugo. Un punto bueno. ¿Quién va a la mano, Sebastián? ¿No es así? El arreo de ¿alcanza, crees tú? 0-1. Veamos a este Barroso en su primera temporada. Hija del parrandero. Se cae el toro. ¡Hey!
lo reiteramos, toros nuevos, livianos. Estos últimos dos han salido un poco más difícil, pero los otros muy buenos, ¿eh? Y el sol que empieza a molestar un poquito acá en la caseta del jurado. Estamos bien. Menos mal que tenemos su buena. Está preparada esta media luna para el sol, ¿eh? Con estas como carpas que pusieron sobre las graderías y que nos ayuda a tapar un poquito. Ayuda mucho. Sí. Oye, saludos a D'Angelo Enríquez, el primero en mandarnos saludos a través de nuestras redes sociales, @campoabiertotv en Instagram. Nos da los buenos días a todo el panel, criadero Don Toto. Ya estamos acá en el repechaje. Saludos, D'Angelo, a todo el equipo de ustedes también. El novillo cayó y no fue enquinchado, 0 puntos. Veamos si el rescoldo la puede hacer, la última atajada. Es la última posibilidad. Tampoco creo que... 3 puntos. Ah, sí, bueno. Mira. Estaba. Te iba a decir, pero estaba ahí. Estoy más cauto ahora. ¿Por qué, Juan Pablo? Tranquilo. A ver la corrida, 4 puntos, bueno. Corre la collera 18 de la Asociación Norte Grande, criadero San Jorge Canela. Hans y Jorge Rojo. En enchipado y entonado. A la puerta, criadero Agua de los Campos y Maquena. Criadero Carimayín se prepara. Criadero La Trilla, La Guay. Es la collera 18. Bueno. Salió con su punto bueno el criadero San Jorge Canela, Hans Rojo. Y Jorge Rojo en enchispado y entonado. Hans en el enchispado, a la mano adelante. 2 puntos malos. Este hijo del tumbadito segundo no pudo hacerla. Piño. Con la responsabilidad de estos hombres del Norte Grande de hacer, creo yo, 2 atajadas. Porque podríamos tener un corte no tan bajo. Hay una de 11, 5, 7, 8, 11, 7, 12, 8. Como decía Juan Pablo, el puntaje puede ser alto. El entonado, la tajada de la mano atrás, también va chiquitito. Seguramente se va a atravesar en la tajada. La agarraría. Veamos. Poquitita carne, como se dice, Juan Pablo. Poca carne. Poca carne. Poca carne. Dos puntos buenos. Pero era. Dos chicos, como dice un amigo. Existen los dos chicos también. Sí, claro. Y existen los tres grandes. Cogote libre. Es que eso es, po. Eso es el reglamento. Cogote libre. Lo que pasa es que es muy difícil hacer una atajada de dos. ¿Y esa? Dos atajadas difíciles, ¿eh? Es que no sé si... Dos puntos buenos. Esa valía de todas maneras. Vamos. Cada la corrida, ¿están mirando? 3 puntos buenos. ¿Cuándo estamos saludando? Corre la collera 19. Ya está. Estamos. Para que vean cómo está el sol. Parando el sol acá. Pero ya se va. Con los jinetes Mario María y Miguel Zunino. En fachada y escorada. A la puerta, criadero Carimayín. Criadero La Trilla se preparan. Criadero Torreón a la guay. Punto bueno.
Veamos si se le cae el toro, ¿no? A Mario María. El novillo cayó y no fue enquinchado. 0. Así es. La hija del estruendo. Criadero Agua de los Campos. Zunino hizo tajada la mano atrás. Mira. ¿Qué te parece? La tajada fome es que digo yo, pero no hay cómo no darlas. 3 puntos buenos. Así es. 3 buenos para la escorada del Malulo, la vicecampeona de Chile, Escoria. Una más, se aseguran el paso al segundo animal. Mayeda. La hija del estruendo, no y es fácil esa tajada. Y le entró linda. Bonita. 3 puntos buenos. Muy bien hecha, bien arreada. Se le vino el toro para acá y el arreo era importante, Juan Pablo. Es ideal que se venga para acá el toro para uno, para los caballos, para todo. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Por la collera 20 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Carimayín. Con los jinetes Pedro Espinosa y Arturo Ríos. En relincho y listo nomás. A la puerta, Criadero La Trilla. Criadero Torreón se prepara. Criadero Las Cayanas, Araguay. Es la collera 20 de Maipo Norte, Criadero Carimayín, Pedro Espinosa y Arturo Ríos. En relincho y listo, no más. A ver si este es el clasificatorio de Carimayín. No pudieron entrar esta collera experimentada. Con bueno. Tanto oficio, Pedro Espinosa y Arturo Ríos. Es livianito el toro, pero bueno. Caballos campeones, estos son los caballos campeones de la final de... de criadores del 2023. Qué buena la tajada. Bien hecho el puyazo justo y el envión justo para definirla. 3 puntos buenos. Parten bien los de Carimayín. Ya la hizo Pedro, Juan, Arturo Ríos y la tajada de la mano atrás. El hoyo es liviano. Y vale también. Corriendo normal, no por la orilla. Tienes razón, oye, mira, sí, pues. Buen punto. 3 puntos buenos. El ojo de Juan Pablo Cardemil. Yo creo que porque el novillo es liviano, claro, lo notaron bueno. No, o hay será, o será una nueva técnica, Juan Pablo, ¿qué crees tú? Ojalá. Ya Luis Marcelo va a estar preguntando aquello. Ojalá. La última le queda a Espinosa. Grande, ¿no? Y el sol. 4 puntos mira. Buenos. 4 puntos buenos. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Corre la collera 21 de la Asociación Talagante, Criadero La Trilla. Con los jinetes José Tomás Pérez y Guillermo Lave. En Camorrero y Decantado. A la puerta, Criadero Torreón. Criadero Las Cayanas se prepara. Criadero Don Matías Andrés Alagüey. Le damos la bienvenida a Luis Marcelo Alvarado, que está con las entrevistas en Cancha. Luchito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, bastante nerviosismo. Sigue aquí en la parte baja, corriendo ya la collera número 20. Avanzado bastante rápido. Buen ganado y buena la caballada también, Claudia. Lo extrañamos, Luchito, ¿eh? Lo extrañamos durante toda la semana, pero ya nos encontramos nuevamente con equipo completo acá en la medialuna de Chocalán. Pérez y Olave, ya le pusieron 4 en la primera. Me volaba con los 4 en la primera. Olave le atajaba la mano atrás. No. Raspada, 0 puntos. Al revés, ¿no es cierto? Claro. Olave 4. Eso, Olave 4. Hijo del escándalo. Ya hicieron la primera. Tienen que hacer esta. 0 puntos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 21.
22 de la Asociación Los Andes, Criadero Torreón, con los jinetes Pablo Moreno y Luis Ignacio Rutia, en Criminal y Epifanía. A la puerta, Criadero Las Cayanas. Criadero Don Matías Andrés se prepara. Criadero El Carmen de Nila Agua, el Aguay. En la Collera 22, Asociación Los Andes. Criadero Torreón, Pablo Moreno y Luis Ignacio Urrutia en Criminal y Epifanía. Punto bueno. Se mete rápido por dentro Pablo Moreno para quitarle un poquito de velocidad a ese toro. Urrutia, quedó el Torreón. Llega. Uy. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Pablo Moreno ya clasificó una collera con Juan Alberto Caldames en el clasificatorio del convento. Va en busca de otra collera más con el Torreón ahora. Y desde Ñuble nos están saludando Arturo, Claudia, Katy y Parra. Lindo clasificatorio el que estuvimos la semana pasada. Lindo, bueno, bien organizado. Buena gente. Nada que decir. No me saque tanta pica, pues, Juan Pablo, que no puede estar. Buena comida. Ah, no, ¿en serio? Sí. Cazuela. Sí. No, unas cazuelas. Ya. Una carne. Vamos con el relato, entonces. La Epifanía, la taja de la mamá atrás. Elige el Epifanio. ¿Qué y tal? Vale. ¿Vale, no? Sí, pues. ¿La tajada técnica, dices tú? La tajada técnica, exactamente. 100%. Las que me gustan. Tres puntos buenos. No hay para qué desarmarse tanto para marcar puntos. Y cuidamos los caballos también, ¿no? Así es. Hay otro que los cuidas más no atajando también. No, son animalistas. Esos pertenecen al otro lado. Veamos, Urrutia. Entra ahí, hay que ver si entra abierto o no, tampoco es atajada, ¿no? No, es que, abierta en zona de postura. Sí, aquí con, y además con el sol vemos la mayoría abierta. Saludamos a Cristian Contreras, que nos saluda desde Nancagua, está viendo el rodeo de Chocalán a través de Rodeo en Vivo y Campo Abierto Televisión. De las asociaciones Cordillera y Litoral Central, Criadero Las Cayanas, con los jinetes Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara, en Ruiz del Señor y Riachuelo. A la puerta, Criadero Don Matías Andrés. Criadero El Carmen de Nilagüe se prepara. Un punto malo. Criadero Carimallín a la guay. Collera 23, Criadero Las Cayanas, Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara en Ruiseñor y Riachuelo. Saliendo con su punto bueno. No, con el punto malo. Con el punto malo. Sí, salía con el punto malo por golpe necesario. Por eso estaba esperando el secretario, sí. Linda la tajada, Arturo. Bien hecha, bien en la postura. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos en la primera. El ruiseñor del caldo negro. Vamos a ver qué pasa la mano atrás. Pedro Pablo, ¿no? Linda también, bien hecha, tranquila. Bien, llega bien. Gustavo Vera en la producción periodística, nuestra Biblia, está también con nosotros este fin de semana. Dejó la motosierra en San Carlos, parece. Por favor. Extraordinario reemplazante, ¿qué querés que te diga? Una Biblia. Me saco el sombrero con Gustavo. Sí, y aprovechamos de saludarlo y agradecerle, por supuesto, su compañía el fin de semana pasado. Tres le puso la mano atrás. Le queda la tajada, la última, a Gonzalo Vial. Gonzalo, y la última. El caballo se abrió a la entrada de la tajada, cero punto. Es tan leve, pero se ve, pues, Juan Pablo. El sol va a acusar mucho a esta hora. Son... Esas son las carpas que han puesto sobre las graderías para poder... Carrera corrida, 6 puntos buenos. Proteger un poquito sobre todo el sol de la tarde. 24 de la Asociación Melipilla. Criadero Don Matías Andrés.
Jaime Poblete y José Sebastián Abarca en la Cachana y Altiva. A la puerta, Criadero Carmen de Nilahue. Criadero Carimayín se prepara. Criadero Alucar, Paraguay. Bueno. Collera número 24, criadero Don Matías Andrés. No pudo hacerla la Cachaña. La mano adelante. La Cachaña y Altiva en Jaime Poblete y José Abarca. José y la Altiva. La rajada, la mano atrás. Grande, pero. Dos puntos malos. ¿Qué pasó ahí, Juan Pablo, crees tú? No se decidió la yegua, no más. Ah, bien, entró bien el toro, puso bien la yegua. Yo pensé que ahí hay que irse, pero con decisión. Y es lo que no hizo la hija del esperanzado en la mano atrás. La Cachaña a la mano, ahora. Para ver si paga una grande. Que es difícil porque el corte puede ser un poco alto. Tres puntos buenos. Peligrando los de cinco. Falta mucho, sí. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera 25 de la Asociación Santiago Sur. Criadero El Carmen de Nilahue. Con los jinetes Pablo Barahona y Nicolás Arévalo. En conflicto y prendado. A la puerta, criadero Lucarpa. Criadero El Trocalán se prepara. Criadero Las Cayanas, Alaguay. La collera 25 en el apiñadero de Santiago Sur. Criadero El Carmen de Nilahue. Pablo y Aníbal Barahona en conflicto y prendado. Fíjate que hay 10 colleras con más de 5 puntos buenos. Por eso decíamos peligrando los de 5. ¿Y quedan cuántas? Ya hartas por correr. 2, 3, 4, 6, 7 colleras por correr. Puede ser de 6 o de 7 el corte. Barahona. El hijo del contento. 0 puntos. Vemos al hijo del corcho. Perfecto, la tajada chiquitita. Viste que la llevo siempre chica, entró a la bandera chica y lo agrandó al último. Tres puntos buenos. La última tajada para Pablo, con la obligación de hacerla para llegar a los 7. La metía. Muy buena. Cuatro puntos buenos. Muy buena la metida de toro, Juan Pablo. Yo pensé que no la hacía. Porque ya muy chico, ¿no? Muy buena la medida, lo dejo. Hágalo, compañero. ¿Toda suya? Toda suya. Dios nos saluda. La corrida, 8 puntos buenos. Desde Bulnes, limpiando pesebreras. Criadero Carimayín de Espinosa y Ríos, en Don Choño y Elegante, no corre por lesión de uno de sus caballos. Corre la collera 27 de la Asociación Valdivia, criadero Lucarpa, con los jinetes Rafael Melo y Jorge Gómez, en Alabastro y Estruendo segundo. A la puerta, criadero El Trocalán, criadero Las Cayanas se prepara, criadero Pensamiento Rinconada la Guay. Bueno, por lesión no corre la
Collera número 26 de Pedro Espinosa y Arturo Ríos. En el Apiñadero tenemos a la collera 27 de Rafael Melo y Jorge Gómez, Alabastro y Estruendo del Criadero Alucarpa. Mira, de Valdivia, hay que ver por qué están corriendo los valdivianos por acá. ¿Habrán hecho punto acá o por lesión? Eso lo vamos a averiguar de ahí con Luis Marcelo Alvarado. Era grande. Dos puntos malos. No defendió, se quedó el potro en la tajada como recogido, pero la tajada estaba definida. Así es, se quedó estaba como metido las patas en la boca. No pudo el Estruendo segundo, hijo del Estruendo. El Rafa Melo. Dos atajadas y grandes para pensar en el segundo. El Rafa y su experiencia. Veamos si logra hacerla el hijo del Jerónimo. Grande. Grande, ¿no? Grande, cuatro. Cuatro puntos buenos. Su compañero tiene que hacer algo parecido a la mano adelante. Llegar a 7 estaría asegurando el paso al segundo. No. Mira, se tropezó, se alcanzó, no sé, a la entrada de la tajada. De ahí perdió el envión ya. Carrera corrida, 3 puntos buenos. Corre la collera 28 de la Asociación Cardenal Caro. Criadero El Trocalán. Con los jinetes Cristian Escobar y Leonel Reyes. En retrato y tostadita. A la puerta, Criadero Las Cayanas. Criadero Pensamiento, Rinconada se preparan. Criadero Los Tacos de Rumay a la Guay. Tenemos 10 colleras sobre 7 puntos y 5 por correr. Ahora la 28 de Cardenal Caro, Criadero El Trocalán, Cristian Alonso Escobar y Leonel Reyes en retrato y tostadita. Muy bueno. Lindo nombre, tostadita. Acampadito. ¿Qué tal? No sé cómo venía la postura, Juan Pablo. Tengo dudas. Tengo esa duda. La dejada es bien. Wow, bonita. Venía bien. Bueno. Venía bien, hay que decirlo, porque como estamos 3 metros más atrás, y más al lado derecho. Con el sol es complicado. No, porque no queramos jugarla, por favor. Estamos buscándola. Cuatro más. Es así. Cuatro más. Cuatro puntos buenos. Mira qué buena. La del nieto del espejismo, la mano atrás. Le puso 4. Podemos tener linda carrera estos hombres de Cardenal Caro. Y puede ser completa o perfecta. ¿Qué tal? 3 nomás. El novillo no fue enquinchado, 0 puntos. A ver, veámosla. Entró bien, ¿no es cierto? Sí, perfecta. Puede ser. Carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera 29 de las asociaciones Cordillera y Litoral Central, Criadero Las Cayanas, con los jinetes Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara, el nieto Regalón y Pistolero. A la puerta, Criadero Pensamiento Rinconada. Criadero Tacos de Rumay se preparan. Criadero Carima y Inalaguay. Vemos al Criadero Las Cayanas nuevamente con Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara en Nieto Regalón y Pistolero. Un punto bueno. El conductor de la camioneta Hyundai Blanca, placa patente TW8798. Ir urgente a su vehículo, por favor. Vial y la primera. Y bien hecha. Sí, ¿no es cierto? Lo buscó grande y lo definió. 4 puntos buenos. 4 para el nieto Regalón. Tenemos el propietario de la camioneta Hyundai Blanca. Manco finalista y rankeado además. Pedro Pablo Vergara.
ex campeón de Chile. Sino en 10 minutos será removido con la veamos qué nos va a decir el atajado de la mano atrás. La busca el grande. La llevó grande porque el guacho no iba muy entregado en la carrera. Le dio harta vista y la tiró a punto hecho. Y a punto hecho la hizo. Veamos cuánto le dan al hijo el capuchino. Cuatro puntos buenos. Cuatro más. Crearon las Cayanas en busca de una carrera completa. Una fácil desatajada. Ha orillado el toro. Tiene que haber tranquilidad y que no se abra también. Mira. Y también. El caballo se abrió en la zona de postura. Lo que decíamos, que no se abra. Fue una mínima. Es que es tan mínimo, pero se ve, pues, sí, desgraciadamente. Pero es mínimo, mínimo. Estaba bien hecha el atajado. Toro orillado. Arre la corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera 30 de la Asociación Los Andes. Criadero Pensamiento Rinconada. Con los jinetes Jaime Santos y José Luis Ortega. En jornada indígena. A la puerta, criadero Los Tacos de Rumay. Criadero Carimayín se prepara. Última collera del primer animal de la serie Criadero. En la collera número 30 de Los Andes, criadero Pensamiento Rinconada, Jaime Santos y José Luis Ortega, en jornada e indígena. Punto bueno. Jaime Santos en la tajada de la mano adelante. Atención Los Andes. El arreo de José Luis Ortega. Fíjate que iba bien, ¿eh? Yo lo vi bien por lo menos en la postura. Yo también. Tres puntos buenos para Jaime. En la jornada, la indígena. En las riendas de José Luis Ortega. Va en la postura. Va chico y se agranda, como es típico de José Luis. Para mí se salió, fíjate. ¿Agarro carne o no agarro carne? Tres puntos buenos. ¿Sí? Sí. Alcanzó a hacerla. Dicen Monsalve y Enríquez, quienes son los que están jurando esta serie, ya lo dijimos. Santos. Sí, Clarita. Y Clarita. Tres puntos buenos. Carrera completa para estos andinos, quedan bien perfilados. Buena actuación la de Los Andes. Carrera corrida, 10 puntos buenos. Corre la collera 31 de la Asociación Melipilla. Criadero Los Tacos de Rumay. Cristian Hermosilla y Roberto Bozo en pintoresco y mandatario. A la puerta, criadero Carimayín. Última collera del primer año. Acá están los locales de Melipilla, criadero Los Tacos de Rumay, Cristian Hermosilla y Roberto Pozo, en pintoresco y mandatario. Ya tenemos 13 colleras sobre los 7 puntos, ¿eh? Punto bueno. Vamos a ver si entran de 7 o no. De Melipilla, como lo decía la Claudia, Hermosilla y Bozo. A la mano el pintoresco, el hijo del cambalache. Extraordinario pintoresco, se ha visto. Muy bien, ¿eh? Mira. Se vio muy bien el clasificatorio pasado también. Y el año pasado también. La pata de Novillo. Muy bien corrido por Cristian Hermosilla. Usted está viendo esta transmisión a través de Rodeo en Vivo, nuestra señal de streaming en YouTube y, por supuesto, en Campo Abierto Televisión, en Tu Mundo, en GT de Manquehue y en Tel Sur. Y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Bueno, las atajadas. Se lo lleva con fuerza, puerta. Aprovechamos de mandar algunos saludos. Ariel Mori dice que está trabajando con el notebook por un lado y la televisión por el otro, viendo la transmisión de nosotros desde Granero, nos describe. ¿Cuánta Ariel gente no está así, Claudia? De verdad, en las oficinas. Sí, pues es día viernes, día de trabajo. Y pasa el jefe y hay que alambrar. Claro. ¿Ah? No, en las oficinas y en las plantaciones pesebrera. De tuna. Es pesebrera. ¿Verdad? Aprovechamos de mandar saludos a la Estrella. A la Estrella y en las claro. tunas. En los colegios, el fin de semana pasado nos escribían ver, también. Toro nuevo con tres vueltas, buscando la tajada de la mano.
A don José Alarcón de Chillán de nuevo, Ñuble. Saludos. ¿Viste? Felipe está viendo en clase desde Bulnes. Oye, Cristian Robles nos pregunta por qué la medialuna se ve mojada, que si llovió. No, acá no alcanzó a llegar la lluvia, lo que sí han mantenido todo el recinto, en el fondo, controlado el polvo. Así que lo están mojando permanentemente, incluida la arena de la medialuna. Con tres vueltas para la mano atrás, es incómodo esto, Juan Pablo, ¿no? No es muy... Es raro, no es muy raro, habitual, ¿no? Sobre todo al que le toca salir atrás. Es raro. Vamos a ver al hijo del fantoche, la mano atrás, el mandatario. Pero no salió luego el toro. El arreo fundamental acá. Y va muy bien, fíjate, ¿eh? Puesto entero. Lo aguantó poco. Se apuró un poquito. ¿Están peligrando los de 7, Claudio? Cero punto. Pregunto yo. Todo depende de lo que haga esta collera. Nada, la tiraste por el córner. Oye, saluda a Victoria Torreblanca, que nos manda una imagen de su televisor viendo Rodeo en vivo. El caballo se abrió en la zona de postura, cero punto. Vamos a ver muchas aberturas, volvemos a insistir por la posición del sol. Dani Sacerda, saluda desde Choapa al equipo y a todas las colleras. Don Pedro Castro, desde Catemu, también dice que está trabajando, dice él por lo menos, y viendo la transmisión, Claudita. Saludos. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corren y dando término al primer animal de la serie Criadero. Collera 32 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Carimayín. Con los jinetes Pedro Espinosa y Raúl Silva. En Escribano y Alcahuete. Última collera de Maipo Norte, Criadero Carimayín. Pedro Espinosa y Raúl Silva en Escribano y Alcahuete. Y con lo que pasó con la anterior collera, ya tiene un punto malo. Los de 7 alcanzan a entrar. ¿Alcanzan? Sí. ¿Sí? Oye, arrea el Alcahuete, a propósito, Claudia. Sí, en Raúl Silva, ¿no? Sí. Tengo un primo que se llama Raúl Silva. ¿Verdad? Yo creí que tenía un primo Alcahuete. La dejaste moteando. Una cosa no quiere decir la otra. La dejaste moteando. No, salvo el primo entonces, Alcahuete. No, Raúl Silva no. Buena la tajada. Extraordinaria. Cuatro puntos buenos. Con clase. Llueve en Temuco, nos dice Pablo Ojeda y nos manda saludos a todo el equipo, Juan Pablo, Arturo, Luis Marcelo. Gracias, Pablo, por siempre estar ahí. Abrazos. Raúl, a la mano atrás. ¿Cómo entra Juan Pablo? Se abrió, ¿no? Sí, no. Sí, no es atascada. Sí, mira, la vimos abierta. Nosotros que estamos más corridos que el jurado y además sin sol. Cero punto. Quiere decir que va muy abierto. Muy abierto, demasiado abierto. Dice la Claudia que lleva las estadísticas que con 7 se corta, entonces tienen la obligación, sí o sí, Pedro, de hacerla, a la mano adelante. Novillo no fácil, se le viene un poco para el medio, se puede hacer un poco más fácil para que no se le abra. La hizo y grande, llega muy bien, muy bien. Cuatro, punto bueno. Fíjate que está finito Pedro Espinosa. Ha hecho hartas atajadas ya, todas para adelante. Y con eso asegura el paso al segundo animal, esta collera del criadero Carimayín. Vamos a escuchar ahora entonces quiénes pasan al segundo animal. De 7 puntos buenos, dice doña Claudia. Saludos a Leli Contreras, que desde los Andes nos escribe. Está viendo el champion, la serie campeones, ¿no? Junto a su marido Mauricio y a su hijo Agustín.
Carrera corrida, 7 puntos buenos. Capataz de corrales, 14 novillos a la manga. En consecuencia, el segundo animal de la serie lo corren las colleras de más alto puntaje. En esta ocasión lo corren 14 colleras de 7 puntos buenos hacia arriba. Y lo corren las siguientes y sus puntajes. La collera 2 del criadero Altas Delicias, Escobazo y Rosendo, 11 puntos buenos. La collera 5 del criadero Vichiculén, contra Naya, ahora sí, 7 puntos buenos. La collera 6 del criadero Quinta de Olmos, Chalao y Ansiosa, 8 puntos buenos. La collera 10 del criadero Taitao II, Salud Compadre y Jugadora, 11 puntos buenos. La collera 11 del criadero Ñamara, Espuelazo y Ña Fernanda, 7 puntos buenos. La collera 12 del criadero Doña Dominga, Favela y Huasteca, 12 puntos buenos. La collera 15 del criadero Valle Elqui, Doña José y Doña Sole, 8 puntos buenos. La collera 19 del criadero Agua de los Campos y Maquena, Fachada y Escorada, 7 puntos buenos. Collera 20 del criadero Carimayín, Relincho y Listo Nomás, 11 puntos buenos. La collera 25 del criadero Carmen de Nilagüe, Conflicto y Prendado, 8 puntos buenos. La collera 28 del criadero El Trocalán, Retrato y Tostadita, 9 puntos buenos. La collera 29 del criadero Las Cayanas, Nieto Regalón y Pistolero, 9 puntos buenos. La collera 30 del criadero Pensamiento Rinconada, Jornada Indígena, 10 puntos buenos. Y la collera 32 del criadero Caimayín, Escribano y Alcahuete, 7 puntos buenos. 14 colleras, señores capataces, corren el segundo animal. Tal como ha dicho David Hernández, el secretario, fueron 14 las colleras que pasaron de 7 puntos buenos hacia arriba. ¿Cómo vieron los toros después, muchachos? Partimos con unos toros livianitos, comentaban. ¿Y luego? No, siguieron livianos, uh-huh. Siguieron buenos, corriendo parejo. Por eso que el puntaje, uh-huh. Está muy bueno el puntaje. Se le facilitó más a los caballos marcar. Así que ahí vamos, si siguen igual los toros, la serie va a salir muy alta. Tenemos tres colleras con 11 puntos. Tenemos una con 12, una con 10, sí, son altos. Es divertido como nos mandan fotos de la sí, gente claro. Que está trabajando en oficina y pendientes de la transmisión. Pues. Sí, eso es divertido, pero cuando mandan fotos, sobre todo en las tardes, al mediodía de asado, de cazuelas, de asado al horno, al palo. Hay que ser muy desubicado. No, eso es maldad. Eso es maldad. Saludos para Panchito Verdugo, que está atento. Nosotros le sacamos pica ahora a los que están con el computador delante, pero ellos nos sacan pica después, en la tarde, cuando nos mandan los asados y las cositas para pasar la sed, digo yo, ¿no? Saludos a Nicolás Andrés. Saludos al criadero Carimayín, dice. Con todo nomás. Nos cuentan que Pablo Moreno está hoy de cumpleaños. Vamos, ¿será Pablo segundo, Moreno animal. De los Andes? José Manuel. Corre la ¿vamos collera número 2 de la está de cumpleaños, Pablito. Vamos a ver cuál. Altas Delicias. Con jinete Guillermo Super y Juan Pablo Aros. En Escobazo y Rosendo con 11 puntos buenos. A la puerta, criadero Vichiculén. Criadero Quinta de Olmo se prepara. Criadero Taitao, segundo a la guay.
9 de la mañana con 18 minutos y comenzamos el segundo animal aquí en la serie Criaderos, Rodeo Oficial, la Asociación Melipilla, aquí en la Media Luna de Chocalán. Es la collera número 2, Criadero Altas Delicias. Guillermo Super y Juan Pablo Aros en Escobazo y Rosendo hicieron 11 en el primero. Guillermo la mano. Un punto bueno. Super a la mano. Criadero Altas Delicias. El hijo del estampazo, le pusieron 11. Fue la primera buena carrera que vimos con Pablo. El novillo cayó y nos fue enquinchado, 0 puntos. No pudo ser la primera. El Rosendo la atascaba la mano atrás. El hijo del Ronaldo. No es fácil, fíjate. Es así. Pero pucha que llega. Defienda, bien. Defienda, bien. Es así. 4 puntos buenos. Le marcó 4 para quedar con 16 puntos buenos. Muy buena la carrera del primer animal y eso les da una buena libreta de ahorros. Pero quieren sumar más intereses. Vamos a ver. Acá tiene que venirse el toro. Y ahí se vino. Se vino, se vino, se vino. No afloje el arreo nomás. Super. Mira. Ay, Juan Pablo, eso no es. 3 puntos buenos. A los dos nos queda la duda si se raspa o no, ¿no es cierto? No, era. Sí. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 5 de la Asociación San Felipe, Criadero Vichiculén. Jinetes Andrés de Razuriz y Juan Yamet. Encontrará y ahora sí con 7 puntos buenos. A la puerta, Criadero Quinta de Olmo. Criadero Taitao, segundo, se prepara. Criadero Llamar a la Guay. Collera número 5 de San Felipe, Criadero Vichiculén, Andrés Serrazuriz y Juan Sebastián Jamet. En Contrana, ahora sí, hicieron 7 en el primer animal. Veamos a estas mancas. Bueno. Nietas del Esquinazo. Están con 7, el punto de la salida 8. Andrés Errázuriz y la primera tajada. Bachico. Extraordinario el toro. Mansito, pero se cae. Muy mansito, ¿eh? Y a veces más difícil con Pablo, ¿no? Claro. ¿Te tupes? Porque, claro, que la lleva muy asegurado uno. Jamet. 2 atajadas para pensar en un tercer toro. Jamet y no logra. 0 punto. Extraordinaria faena la de Criadero Altas Delicia con Super y Aros, que ya tienen 19 puntos buenos en 2 animales. Andrés y la última. El novillo cayó y nos fue enquintado, 0 punto. Campo Abierto Televisión, usted está viendo la collera número 6 del Criadero Quinta de los Olmos de Roberto Marambio y Martín Durán en Chalao y Ansiosa, hicieron 8 en el primer animal. Durán a la mano. Martín a la mano. La hija del estrellero. La Ansiosa. Y parece que va medio ansiosa, ¿no? Iba a complicar. Sí. Iba a cambiar ahí de mano. Y muy apretada. ¿Hacia
tienen 8. Yegua derecha, 0 punto. Dos atajadas, creo yo, con la obligación. Si quieren seguir en carrera, Marambio en el Chalao. El hijo de Gran Chacolí, Marambio, y no puede. 0 punto. La última para Martín. Tiene que hacerla grande. Atajada no definida, 0 punto. Los jurados que no están acá, muy atentos también a la transmisión. Diego Contreras está ahí siguiéndonos atentamente. Saludos, viejito. Te manda muchos cariños. Y a Panchito Verdugo también. A Pancho Verdugo. Cada recorrido, punto bueno. Corre la collera 10 de la Asociación Colchagua, Criadero Raitado segundo. Diego Pacheco y Ricardo Álvarez. Está un compadre y jugadora con 11 puntos buenos. A la puerta, Criadero Ñamara. Criadero Doña Dominga se prepara. Criadero Valle El Quiadoy. Collera número 10 de Colchagua, Criadero Taitao segundo, Diego Pacheco y Ricardo Álvarez. Salud, compadre y jugadora. Hicieron 11 puntos buenos en el primer animal. Y un saludo, compadre, va a tener que hacer Moreno porque efectivamente está de cumpleaños, pues, Claudia. ¿Eh? Saludos para Pablo Moreno, que recién lo vimos. Está de cumpleaños el Tupi. Saludos. Álvarez, a la mano. Punto bueno. 11 tenía esta collera de Diego y Ricardo en una muy buena carrera que hicieron en el primer guacho. Para la llevo a la mano, complicada en la postura. Llevo a ser aderezado la entrada de la tajada, 0 punto. No pudo hacerla la hija del escorpión. Vamos a ver si Diego la hace en el salud, compadre. El hijo del buen amigo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Tenían 11. A ver si llegan a los 19 con los que ya están punteando. Los jinetes de O'Higgins, del criadero Altas Delicias con Super Yaros. Tres puntos buenos. Tres buenos para Diego, Ricardo y la jugadora. Se lo orilla el toro. Va, pero ya complicada, Juan Pablo. Cero puntos. Sí, ya complicada, no, nunca le dio la metida, nunca le dio la recogida. ¿Y en los dos toques? Sí, los dos. Ahora la collera. Le iba saliendo, cuatro, lo llamamos bueno. Nosotros. Por la collera 11 de la Asociación Quillota. Criadero Ñamara. Por el jinete Pablo Arinati, Chauque el Tip. En Espuelazo, Viña Fernanda con 7 puntos buenos. A la puerta, Criadero Doña Dominga. Criadero Ayer, que se prepara. Criadero Agua de los Campos y Maquena la Guay. Ya tenemos la collera 11 en el apiñadero de Quillota, el criadero Ñamara, Aninat y Ernesto Chanqui, el Tit, en Escuelazo, Iña Fernández. Ellos hicieron 7 en el primer animal. Punto bueno. 7 le marcaron. Vemos a Pablo. Vale. Vale, ¿no? Ya viene la cancha. 4 puntos buenos. Chardinal, la primera llegada del ex campeón de Chile. Chau, aquí la tajada de la mano atrás. Palmetazo por fuera. Y grande también. Palmetazo por fuera y la levantó la yegua a la entrada de la tajada. Mira, ahí está lo que tú dices, mira. La impulsó primero. Cuando vio que iba con ganas, la buscó. Y
Doña Fernanda se puso ahí. La hija del Trabuco. Cuatro. Ahí están cuatro. Linda carrera de estos hombres de Quillota. Se mete por dentro el Chauqui. Ahora prefiere por la orilla mejor. Ese toro no les va a dar por el medio, dicen. Cuidado con el sol. Difícil por eso. Pablo ya entra bien. Es que se abre muy poco, pero no sé si lo veo o no. Pues. Caballo abierto ¿viste? En zona de postura. Cero es que las han castigado todas. Está bien. Desgraciadamente. O afortunadamente. O afortunadamente, pero, claro. Pero ha sido parejo. Parejo, sí. La pareja, no. Buena carrera igual a la de los quillotanos. Carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera 12 de la Asociación Colchagua. Criadero Doña Dominga. Con los jinetes Luis Huenchuli y Felipe Undurraga. En Fabel y Huasteca con 12 puntos buenos. A la puerta, Criadero Valle Elqui. Criadero Agua de los Campos y Maquena se prepara. Criadero Carimallín a la Guay. En la collera 12 de Colchagua, Criadero Doña Dominga, Luis Huenchuli, Felipe Carlos Undurraga, en Favela y Huasteca, 12 puntos hicieron en el primer animal. Felipe a la mano. ¿Qué tal la temperatura abajo, Luis Marcelo? Ya pasó el frío ya, ¿no? Sí, sí, pues sí. Todo bueno. ¿Calor? ¿Calor ya? Calor, sí. Felipe Undurraga, la mejor carrera le hicieron estos hombres de Colchagua. A ver si ahora lo ratifican con una linda carrera. Eso quiere hacer Felipe, a la mano adelante. Mira. Parte haciéndolo, a mi juicio. Cuatro puntos. Ahí están. Le pusieron dos en el primer animal. Ya están con cuatro. La Huasteca, la hija del buen vino, del buen tinto, le puso. Buen y, chul. Están en la mañana, el toro es bueno. Están en la mañana, dice Juan Pablo. Se apuró la yegua, desgraciadamente, justo cuando la tenía que recoger Luchito. ¿Arturo? Sí. Mira, estoy acá con Diego Pacheco, que está atento a los puntajes. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Qué contáis? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mi perro aquí viendo si es que pasamos al tercero. Yo creo que sí, ¿eh? Ojalá. Estamos con 15 ahí, esperando a que lo que pase. Bueno, lo importante, ya tu hijo también tiene una en Rancagua, tú tienes una en Rancagua. Sí, estamos los tres clasificados, así que imagínate. Muy contento por todo el que viene, por todo, por la familia, por todo. Vamos todos juntos, un año diferente. Cero punto. Vale, gracias, Diego. A ti, muchas gracias. Diego Pacheco. Ya no pudo hacerle a Luis, para la mano atrás. Undurraga hizo la primera. Tienen 12, están con 17. Tres lindos, bien buscado. Tres puntos buenos. Felipe Carlos. Undurraga, hijo de mi colega. Mi colega arreglador, Felipe, tú sabes que es sí. Colega mío. Gran arreglador de la zona de Lampa. Un hombre con historia. Sí. ¿Ah? Saludos para él. Aprovechamos de saludar a Pablo Ayipán, que nos saluda por la transmisión y dice que está esperando las matemáticas y la vaguada costera desde Mayarauco. ¿Y los posteriores los esperarán también o no? Se hicieron famosos, po. O sea, tuvieron hasta notas en la televisión. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 15 de la Asociación Coquimbo, Criadero Valle Elqui. Los jinetes Leonardo Collao y Francisco Aguirre. Doña José y Doña Sole con 8 puntos buenos. A la puerta, Criadero Agua de los Campos y Maquena. Criadero Carimallín se prepara. Criadero El Carmen, Deni, la Agua de la Guaita. Leonardo Collao y Francisco Aguirre, Doña José y Doña Sole
es la collera número 15 del criadero Valle Elqui. 8 puntos hicieron en el primero. Un punto bueno. Collado la mano. Leonardo y la primera. Arrea Francisco. Se raspa un poco, ¿no? Se raspa, sí. Raspada, 0 puntos. A ver si su compañero puede marcar para atrás. El corte debiera ser por los 14, 15 puntos más o menos. Ahí sí. Ahí sí que sí, Francisco. Recién Diego decía, estoy ahí con 15, no sé. Claro, es verdad, pues hay una con 19, otra con 16. Buenchul y Undurraga ya llegaron a 20 punteando. Tres puntos buenos. Tres buenos, a la mano atrás. Collado, en la Doña José. Orillado el toro. 0 puntos. No venía cómoda la yegua, ¿no? No, no venía cómoda, no venía entregada la yegua. El toro orillado, hay que venir muy planito, muy mansito. La corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 19 de la Asociación Santiago Sur, criadero Agua de los Campos y Maquena. Los jinetes Mario Mallea y Miguel Zunino, enfachada y escorada con 7 puntos buenos. A la puerta, criadero Cari Mayín. Criadero el Carmen de Milagüe se prepara. Criadero el Troca, la Ana la Guay. Punto malo. Punto malo, ya tiene esta collera de Mario Mallea y Miguel Ignacio Zunino en fachada y escorada. Criadero Agua de los Campos y Maquena. 7 puntos en el primero, menos el punto del apiñadero. Miguel en la mano. En el arreo Mallea. Miguel en la fachada. Saludos para el Nacho Mallea, para Joaquín Mallea. Todos buenos jinetes para correr en vaca. Mira cómo llega Juan Pablo, ¿no? Bien trabajada, bien hecha la tajada. Buena la llegada de Miguel. Estuvieron ahí metidos en el clasificatorio pasado. Ahí está la reiteración. Aquello debiera ser atajada. Veamos lo que dicen Monsalve y Enríquez, que son los hombres que están a cargo de... Muchas gracias por el café. De impartir justicia. Pero Claudio, pasó de largo. Pasó de largo. 4 puntos buenos. 4 le puso Miguel. Mario. Con la responsabilidad de hacerla. Mario y la tajada de la mano atrás se agranda mucho. Casi queda. Lástima porque iba bien la yegua, entró bien el toro, pero la buscada fue muy grande. Atajada no definida, 0 puntos. Quedó grande y tuvo que ya después taparnos. No le queda otra. Defender. Hizo la primera, tiene que hacer la segunda y grande, fíjate. El corte no va a ser chico. Atajada no fácil por la orilla. Pero bien. 3 puntos buenos. Hay que decir bien si es que no se abrió. Claro, sí, por eso es mejor esperar el... Ya hay más sombra ya, menos sol. Carre la corrida, 6 puntos buenos. Corre la collera 20 de la Asociación Maipo Norte, criadero Cari Mayín. Con los jinetes Pedro Espinosa y Arturo Ríos. En relincho y listo nomás, con 11 puntos buenos. A la puerta, criadero el Carmen de Nilagüe. Criadero el Trocalán se prepara. Criadero las Cayanas, Alagüe. Es la collera 20, criadero Cari Mayín, Pedro Espinosa y Arturo Ríos en relincho y listo nomás. 11 puntos hicieron el primer animal. Ya decíamos que esta collera fue
collera ganadora. Del Rodo Criadero. Punto bueno. Volvimos a la técnica. Arturo Ríos quitándole velocidad al toro. Tienen 11. El primer animal no lo corrieron así. Ahí se mete por dentro. Pedro, Juan. Es que le entró precioso el toro Arturo. Se vino de la mitad de la cancha para el medio. Está lo que tú dices, mira. Y después cortó hacia la tajada y acortó distancia chico y lo agranda al final. Para mí esas atajadas son las perfectas y las que uno tiene que tratar de hacer permanente. ¿Y de compañero? Claro. 3 puntos buenos. Con un arreo parejito tiene que ser. 3 buenos para Arturo Ríos. Andan finitos los hombres de Carimellín. A ver si la hace ahora Espinosa, que no ha errado hasta ahora. Linda, grande. Grande. A mi entender debieran ser 4. Mira, ahí está la reiteración. La tranquilidad de Espinosa. Para hacerla. ¿Arturo? Sí. Mira, Juan Pablo Aro, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Esperando un torito más, ya tienen 19. Sí, aquí muy bien, tranquilo, esperando un torito corto. Bueno, Arturo, el primero. Bueno. Bueno, Arturo, el primero. Muy bueno, extraordinario. Los dos los buenos que lo han tocado. Gracias, Juan Pablo Aro. Ya tienen 7, gracias, Luis Marcelo. Tienen 7 marcados, Arturo Ríos. El hijo del novicio, a ver, vamos a ver si la hace orillado y fíjate que entra bien. Sí, yo no veo bien, abertura, yo no veo abertura y bien, me parece atacada. Ahí está, sí, ratificado por los jueces. Ahí está. Es lo que la acomoda a ellos, la orilla. Muy buena la carrera de estos jinetazos en cuanto a la experiencia. Y quedan con la profe de matemática. Ya, empezamos. Le puso 7, 10, 11, 22 pues. Esta carrera debe ser de 11. Esta carrera debe ser de 11 y tenían 11. Y pasan a la punta, fíjate. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Por la collera 25 de la Asociación Santiago Sur. Criadero El Carmen de Milagüe. Pablo Barahona y Nicolás Arevalo en conflicto y merendado con 8 puntos buenos. A la puerta, Criadero El Trócalan. Criadero Las Cayanas se preparan. Criadero Pensamiento Rinconada la huella. La collera 25 en el Apiñadero, Criadero del Carmen de Nilagüe, Pablo y Aníbal Barahona en conflicto y prendado. Hicieron 8 en el primer animal. Punto bueno. Arévalo a la mano. Así es. Muy bueno el toro, yo creo que venía con complicaciones en la postura. Por eso no le pudo dar bien la pasada y esperarlo tranquilo. Y hasta aquí ya hay 15, hay 5, perdón, 5 colleras de 15 puntos buenos hacia arriba. Es lo que estábamos comentando, que va a ser una serie de un corte alto y capaz que los de 15 queden ahí colgando. El caballo se abrió la entrada de la bajada, 0 puntos. No pudo hacer Naníbal. Pablo y la atajada de la mano atrás. Tenían 8, 2 atajadas, la obligación. No la pudo hacer Pablo tampoco. 2 puntos malos. Saludamos al Club Puya Mávida. Waldo Herrera nos escribe desde Ñuble. Ya pensar en las otras series. Última opción de los jinetes para llegar a Rancagua. Mira, Arturo,
Juan Pablo, Cristian Robles nos escribe y nos dice que Alucarpa no pudo ir a Villarrica por lesión de uno de sus potros, por eso anda en este repechaje. ¿Te acuerdas que preguntabas qué pasó con la collera de Valdivia? Sí. Ya, eso fue. Muchas gracias. 3 puntos más. Corre la collera 28 de la Asociación Cardenal Caro, Criadero El Trocalán, Jinete Cristian Escobar y Leonel Reyes, en retrato y contadita con 9 puntos buenos. A la puerta, Criadero Las Cayanas, Criadero Pensamiento Rinconada se preparan, Criadero Carima y Inalaguay. En la collera 28, Criadero El Trocalán, Cristian Escobar y Leonel Reyes, retrato y tostadita, hicieron 9 en el primer animal. Un punto bueno. Atención, Cardenal Caro. Toros rápido. Voy a quitarle velocidad en la mitad de la carrera ya. Mira, no iba mal en la postura Arturo, pero a la entrada de la tajada como que derecho, 0 puntos. Mejoró. Y ahí se le complicó la cosa. Así es. Quiero el Trocalán. La obligación de hacer 2 atajadas. Le genera duda la. Se abrió, ¿no? Me genera duda la altura, pero es que de acá. Claro, mira, ahí está. Esa es la duda que nos generó. Que. Que de la ubicación de los jurados se puede ver bueno. O no se puede ver. Ellos dicen que no se vio. Ahí están los 3. Una más. Y estaría metiéndose en la pelea para entrar el tercer animal. Atención, Cardenal Caro. Y vale. Hasta ahí. Y vale. 3 puntos buenos. Bien hecha, difícil. Y parejo el toro. Pero la definió perfecto. Carrera corrida. 7 puntos buenos. Por la collera 29 de las asociaciones Cordillera y Litoral Central, Criadero Las Cayanas, con los jinetes Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara, el nieto Regalón y Pistolero con 9 puntos buenos. A la puerta, Criadero Pensamiento Rinconada, Criadero Carimayín se preparan, última collera del segundo animal. Es la collera 29 del Criadero Las Cayanas, Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara, Nieto Regalón, Pistolero. 9 puntos se hicieron en el primer animal y ya tenemos 6 colleras sobre los 15. Punto bueno. Vial y Vergara. Es justamente este último, el a Pistolero. Mí, a mí vale, fíjate. ¿A ti vale? Sí, y ahí viene la postura. 3 puntos sí, señor. Buenos. 3 puntos buenos para Pedro Pablo. No se tumbó el toro, pero lo definió. Gonzalo Vial, el tajada la mano atrás. Orillado. Bien buscada, bien, ¿no es cierto? Perfecta la tajada, linda. Clarita. Difícil de hacer, muy bien. 3 puntos buenos. 3 más para llegar a 16. Y ahí están quedando los de 15 afuera, Claudio, ¿no? Si esta llega a 16. Sí. Hay una sola de 15 y... Pedro no Pablo. Y no la puede, última. No puede aflojar en el arreo. Mira, también 3. Llega. Perfecto, Pedro Pablo. Punto bueno. Buena carrera, buenas atajadas, bien hechas, Juan Pablo. Carrera corrida, 10 puntos buenos. Por la collera 30 de la Asociación Los Andes, Criadero Pensamiento Rinconada. Con jinete Jaime Santos y José Luis Ortega. En jornada indígena con 10 puntos buenos. A la puerta, Criadero Carimayín. Última collera del segundo ánimo. El corte ya subió a los 16 y tenemos en el apiñadero la collera número 30 de los Andes del Criadero Pensamiento Rinconada. Jaime Santos, José Luis Ortega, jornada indígena. Ellos entran con 10 puntos a hacer este segundo animal. Pero los de 16 sí entran, ya están seguros ya. Eso sí, no pueden quedar afuera. Pase lo que pase con esta collera, que hace un punto malo. O sea, de 16 puntos buenos en adelante va a ser el corte de este tercer animal.
Veamos si ingresan o no los andinos de Jaime Santo y José Luis Ortega. Es justamente este último el que va a la mano adelante. Ya salen con un punto malo de la Piñadero. Un punto malo. Hacen otro malo más. En la indígena, la hija del que pinta, que mata el domingo. Allá pues se agradece a Arturo, ¿eh? Que mata el domingo, taco. Luis Marcelo Alvarado con la sangre. ¡Ay, santo! No puede hacer la primera. Cero es punto. Una eterna discusión. ¿Quiénes eran mejores? ¿Los que mataban domingo? ¿Los tacos? Una discusión esa. Ahí no sé si de repente Juan Pablo tiene alguna opinión al respecto. ¿Y cuál es su gusto, Luchito? ¿Qué ha corrido usted? Los posteriores, no más, nada más. Nada más. Vamos a ver qué pasa con Jaime. No pudo hacerla José Luis. Ya tienen dos puntos malos. Santos la hace, a mi entender. Tres puntos buenos. Le queda la última atajada a José Luis Ortega. No alcanza. Raspada, cero puntos. Carrera corrida, un punto bueno. Corren y dando término al segundo animal de la serie Criadero. La collera 32 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Cari Mayín. Jinete Pedro Espinosa y Raúl Silva. En Escribano y Alcahuete con 7 puntos buenos. Última collera de correr este segundo animal del Maipo Norte, Criadero Cari Mayín, Pedro Espinosa y Raúl Gustavo Silva en Escribano y Alcahuete. 7 puntos para entrar a este segundo animal. Super Yaros tienen 19. Aninat y el Tip tienen 16. Buen Chuli Undurraga 20. Espinosa y Río 22. Escobar y Reyes 16. Vial y Vergara 19. Así está la cosa hasta ahora. Entonces esta collera de Espinosa y Silva. Punto bueno. Tienen que hacer 9 puntos buenos por lo menos para entrar al tercer animal. No es poca la tarea. Es bueno, el toro sí, ¿eh? Y Raúl va a la mano con ganas de hacerla. Va bien Raúl. Y la hace bien entender, fíjate, ¿no? Lo disimuló, fíjate, ¿eh? 4 puntos buenos. Lo disimuló, no fue fácil. 4 le puso Raúl. Pedro Espinosa, que no sé si la estadística me falla o no, pero no ha errado atajada en esta serie de criaderos. Y aquí tampoco, mira. Ya la hizo ya. Ese es pan comido. Pan comido para Pedrito, le puso 4. 4 puntos buenos. Y ya tiene los 9, pues Juan Pablo. Ahí están los 9. Ahí ya están los 9. Pero no era tan difícil, pues. No, era fácil, pues no. Pero si le pone 3 o 4 más, si le pone 3 o 4 más, si pasa se viene, a la punta. Si se viene el toro para acá, ahí está, mira. Vamos a ver. Ya le entró ya. Le entró. Y la mira, y grande. Mira. Y la metida de atrás. 4 puntos buenos para tener. Y la apoyada de atrás, mira. La primera carrera de 13 puntos buenos. Ahí está. Los 13 que le pone esta collera de Maipo Norte, Pedro Espinosa y Raúl Silva. Extraordinaria la faena de estos hombres de hospital. Carrera corrida, 13 puntos buenos. Zapatar de Corrales, 7 novillos a la manga. ¿Arturo? ¿Juan Pablo? Luis Marcelo. Vamos. Sí. Raúl, necesitaban 9, pero le pusieron 13. Chucha, no ya da la cuenta, pero sí, feliz. Estos son 3 toros, o sea, y crearon muy buenos, así que hay que seguir poniéndole nomás. Vale, éxito, que le vaya bien. Gracias. Raúl Silva. En consecuencia, el tercer animal de la serie lo corre las colleras de más alto puntaje. En esta ocasión, 7 colleras. De 16 puntos buenos hacia arriba corre en el tercer animal. Y lo corren las siguientes y sus puntajes.
La collera 2 del criadero Altas Delicias, Escobazo y Rosendo, 19 puntos buenos. La collera 11 del criadero Ñamara, Espuelazo y Ña Fernanda, 16 puntos buenos. La collera 12 del criadero Doña Dominga, Fabel y Huasteca, 20 puntos buenos. La collera 20 del criadero Carimayín, Relincho y Listo Nomás, 22 puntos buenos. La collera 28 del criadero El Trocalán, Retrato y Tostadita, 16 puntos buenos. Collera 29 del criadero Las Cayanas, Nieto Regalón y Pistolero, 19 puntos buenos. Y la collera 32 del criadero Carimayín, Escribano y Alcahuete, 20 puntos buenos. 7 colleras corren el tercer animal de la serie Criaderos. Siete colleras de 16 puntos buenos hacia arriba son los que pasan al tercer animal en esta serie Criaderos de este rodeo acá en Chocalán, Melipilla, el último para las 27 colleras que van a llegar a Rancagua. ¿A quienes les han ido mal aquí en la serie Criaderos? Todavía quedan las series libres, así que esto queda mucho todavía por mostrar a través de Rodeo en Vivo, nuestra señal de streaming en YouTube y, por supuesto, en Campo Abierto Televisión, que usted puede ver en las señales de cable de Tu Mundo, de GTD Manquehue y de Tel Sur también. Nuestras redes sociales están abiertas, @campoabiertotv, y también los comentarios en también en YouTube nos están llegando, sí, varios comentarios. Saludo a todo el equipo. Claudita Sáez, dice Juan Francisco Cofre. Gracias, Juan Francisco. Saludos desde Pumanque a todo el equipo. Javier Hugo Salinas, Cura Gautín, novena región, tierra de colonos y tradiciones. Dice Carlos Motrán. Dice, la canción El Corralero la compuso don Sergio Subal en el Valle del Olco, en una visita que realizó por ese entonces. Hoy tantos comentarios que tenemos en YouTube. Saludos desde Quillota, dice Enrique Villarroel. Nicolás de la Cuadra, saludos desde el Valle de Santa Cruz. Llueve mucho acá en Payaco, región de los Ríos. Saludos de Marcelo Norambuena. Desde Villarrica, también viendo el repechaje, dice César Contreras. Excelente transmisión, felicidades por su gran trabajo. Gracias, Esteban Ávila. Ojalá sea un lindo espectáculo, sin duda, aquí en la Media Luna de Chocalán, aquí en Melipilla, el espectáculo va a ser tremendo. En general, la Media Luna, todo lo que hay alrededor, tenemos artesanos, talabarteros, nuevamente hay cocinerías, hay churros, uy, qué cosa más buena eso, y tenemos varias cosas que invitarlos a ver acá a la Media Luna. Las entradas están a la venta, vamos a estar viernes, sábado y domingo completos acá, y por supuesto transmitiendo a través de Rodeo en Vivo. Repasamos rápidamente las colleras de la Asociación O'Higgins, Guillermo Super y Juan Pablo Aros con 19, Roberto Bozzo y Alberto Pinto de Melipilla, no, perdón, sí, me pasé a la siguiente, ahí, Pablo Aninat y Chuanqui El Tit con 16 puntos, pasan al tercer animal con 20, Luis Huenchul y Felipe Undurraga con 22, Pedro Espinosa y Arturo Ríos en Relincho y Listo Nomás. Con 16, Cristian Escobar y Leonel Reyes en Retrato y Tostadita. Con 19, Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara, este ex campeón de Chile en Nieto Regalón y Pistolero. Y con 20, también pasan al tercer animal, Pedro Espinosa y Raúl Silva en Escribano y Alcahuete. Bolitos, señores capataces. Las 7 colleras, por orden, señor capataz, por favor, presentarse al interior de la pista de la Media Luna. Vamos corriendo, corren la collera número 2 de la Asociación O'Higgins, Criadero Altas Delicias, con el jinete Guillermo Super y Juan Pablo Aros, en Escobazo y Rosendo con 19 puntos buenos. A
A la puerta, criadero Ñamara. Criadero Doña Dominga se prepara. Criadero Karima y llena la vuelta. En la collera de O'Higgins, del criadero Altas Delicias, Guillermo Super y Juan Pablo Aros en Escobazo y Rosendo, 11 y 8 fueron los parciales, 19 al tercer animal. Juan Pablo, la mano. Bastante peleado, bastante grande el corte también, alto el corte. Saliendo con punto malo, claro que sí. Esa técnica hay que saber hacerla. Es mucho el riesgo de salir con ese malo, Juan Pablo, ¿no? Sí, es mucha la ventaja. Así es. Después no se pudo meter más a sacarlo para el medio. Se complicó. Y tienen un buen puntaje. No pudieron hacer la primera. 19 tenían. Bajaron a 18. Super y la tajada la mano atrás. Va grande. Sí, grande. No sé si se abrió al entrar la tajada. Tengo esa duda. Cuatro puntos buenos. No sabía. Cuatro puntos buenos, ratifica Monsalve y Enríquez. Y lo escuchamos en la voz de don David Hernández, el secretario de esta serie. Dándole un respiro al guacho para hacer esta última y quedar ahí a la expectativa. Super Yaros. Juan Pablo y la última. Juan Pablo y entra, ¿no? Define. Cuatro. Ahí están los cuatro. Define en lo justo, pero define. Dos atajadas de cuatro, menos el punto malo de la salida. Quedan con siete. 26 suman. Arre la corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 11. Puede ganar el punto malo, Arturo. Criadero Ñamara. Pablo Arinati, Chauque el Tit. En Escuelazo, Iña Fernanda con 16 puntos buenos. A la puerta, criadero Doña Dominga. Criadero Carimayín se prepara. Criadero El Troca, la Ana Lagüey. En la collera 11 de Quillota, Pablo Aninati, Juan Keltite, Nespuelazo, Iña Fernanda. 7 y 9 fueron los parciales. Entra con 16 al tercero. El Tit a la mano. Chauqui a la mano. 16 puntos buenos para esta collera de Quillota que está buscando su clasificación. Bueno. Dijo don Max Jankowski que tenía puros palomos para el tercer animal. Ahí están los palomos, Juan Pablo. Chauqui, la primera. No es fácil, fíjate. Los palomos, los que me gustan a mí. Los que te gustan a ti, justamente. ¿Te gustó ese atajado, no? Me gustó. ¿Sí, no es cierto? No fue tan lucida. Ya, difícil. Toro como trancado, ¿no? Trancado. Y había ingeniería, pero a mi gusto la hizo. Tres puntos buenos. Ahí están los tres del Chauqui. Vamos a ver si los quillotanos pueden ingresar esta collera. Aninat en el espuelazo. De la orilla nomás dicen. Ya tienen tres. Más el punto cuatro. Pauli la tajada de la mano atrás. La hace tarde. O lo envía tarde. Y Es que lo envió tarde porque ahí lo vio que se le puso el caballo. Vamos a ver si se puede ver. A mí vale, ¿eh? Tú dices que vale porque pega y salta, ¿no es sí. cierto? Primero detiene el novillo. Sí. Vamos a escuchar. Raspada, cero punto. No era fácil la atajada, nos quedamos sí, con la duda. Habían computado una muy, muy parecida. Claro, y necesitaba hacer esta atajada para por lo menos estar ahí, a la par con Super Yaros. Chauqui, la atajada, la mano atrás. De adelante, digo, tiene que ser grande, Chauqui. Tiene que ser grande, Chauqui. Y la hace grande, pues. Tres puntos buenos. La hace, de tres. Suma 7. 23. Arre la corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 12 de la Asociación Colchagua. Criadero Doña Dominga. Jinete Luis Huenchuli, Felipe Urraga. En Pavel y Huasteca con 20 puntos buenos. A la puerta, criadero Carimayín. Criadero El Trocarán se prepara.
Ya veo las callanas a la vuelta. Collera 12 de Colchagua, criadero Doña Dominga, Luis Buenchuli, Felipe Carlos Undurraga, Favela y Huasteca. 12 y 8 fueron los parciales para esos 20 puntos para entrar al tercer animal. Buenchuli a la mano. De Colchagua, Buenchuli a la mano. Tienen 20 puntos, como dice doña Claudia Sáez. Extra el toro. Y extra el toro, extra el palomo. Buenchuli la primera. Undurraga en el arreo. Tienen 20. Con dos atajas quedan arriba. Arriba, claramente. Ay. No, se le complicó la yegua, se le apretó. Es demasiado bueno el toro. ¿Qué le pasó a Pablo? Muy bueno el toro, muy, muy tranquilo además. Este toro de bueno es difícil, fíjate. Mira. Pasa eso. Felipe, y la atajada de la mano atrás. En la Huasteca. Tienen 21 puntos buenos ya. Vale. Vamos a ver la yegua de Luchito ahora, más tranquila, el toro más tranquilo todavía. Y si se le apretó por la orilla en la primera, ¿vale más la pena ir por el medio, Juan Pablo? ¿Qué crees tú? Sí, si estuvieras tú en las riendas de Buenchul. Yo trataría de primero dejar descansar el toro y después de sacarlo por el medio, pero bueno. No te da el toro. De repente no da el toro. A ver. Ahí ya me habría metido yo, qué raro. Claro. Para que no pase lo mismo. Pero vamos a ver si no le hace lo mismo. Porque con una tajada más quedan muy metidos. Le dio tres para adelante, para atrás. Buenchul. Entrando bien. Le aguantó la yegua. Vamos a la abertura. Cuatro. Vale, la pensaron. La pensaron, fíjate, ¿eh? Por la abertura la pensaron, no por la definición. ¿Tú dices que por la abertura? Sí. Vamos a ver si podemos reiterar esa tajada que no fue fácil. Fue bien pensada. Dale la corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 20 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Carimayín. Con el jinete Pedro Espinosa y Arturo Ríos. En relincho y listo nomás con 22 puntos buenos. A la puerta, Criadero Trocalán. Criadero Las Cayanas se prepara. Criadero Carimayín a la vuelta. En la collera de Maipo Norte, criadero Carimayín, Pedro Espinosa y Arturo Ríos en relincho y listo nomás. 11 y 11 fueron sus parciales, 22 para entrar a este tercer animal. Pedro Juan a la mano. Y collera que el año pasado se sacó el primer lugar en esta serie de criaderos con los mismos caballos, fíjate. El datazo que nos da como siempre don Gustavo Vera. Tienen 22 puntos buenos. No he errado tajada, lo he hecho durante toda la transmisión. Cuatro lindos, bien. Cuatro buscado. Lindos, extraordinario. Cuatro puntos buenos. Ya está con 28, Buenchul y Undurraga punteando. Pero ahora están con 27 ya Espinosa y Ríos. Una tajada más y creo que aseguran pasaje para Rancagua. Ríos y la tajada a la mano atrás. Ríos y Rancagua. Arturo Ríos y. Ahí está. Más. Extraordinario el toro, se le presentó todo. ¿Y te gusta tranquilo. De cuatro, Juan Pablo? Mira. Me gusta de tres. ¿De tres? Grande. Digamos tres grandes mejor. ¿Y los tres chicos serían dos entonces? No sé. Pero lo importante es que están asegurando el paso. Con esa tajada, prácticamente porque quedan cuántas. Una, dos, tres colleras. Estarían casi asegurando el paso a Rancagua. Porque hay una collera que tiene 16. O sea, una tajada más de Espinosa. Y ahí sí que no pueden alcanzarlos. Escuchemos. 3 puntos buenos. Ahí están los 3, tienen 7, 29. Pedro Juan. Y la última. La va a hacer. Me la juego que la va a hacer. Las ha hecho todas. Si es que no se abre un poquitito. El caballo se abrió. Oh, chao. 0 puntos. Lo mufé, había hecho todas. Se abrió, se notó. Ha corrido en forma extraordinaria Pedro Juan Espinosa, que en sus dos colleras creo que no ha errado una tajada. Ahí Luis Marcelo, esta tajada nomás. Y le erró porque se abrió un centímetro y medio.
collera 8, punto bueno. Corre la collera 28 de la Asociación Cardenal Caro, criadero Trocalán. Jinete Cristian Escobar y Leonel Reyes. En retrato y tostadita con 16 puntos buenos. A la puerta, criadero Las Cayanas. Criadero Carimayín se prepara. Última collera del tercer animal de la serie criadero. Collera número 28 de Cardenal Caro, criadero El Trocalán. Cristian Escobar y Leonel Reyes en retrato y tostadita. 9 y 7 fueron los parciales. Escobar a la mano. Y pase lo que pase, Espinosa y Ríos ya están en Rancagua, fíjate. Con los 30 que tienen en el bolsillo, clasificados entonces Espinosa y Ríos del criadero Carimayín. Ahora están Escobar y Reyes. No pudo hacer la Escobar y la primera, ¿no? Cero punto. El segundo lugar hasta ahora es para Huenchul y Undurraga con 28. Así está la cosa. Ahí sí. 3 puntos buenos para la tostadita. Atajada grande tiene que hacer ahora para quedar ahí nomás. Ahí nomás, sí, esa es la verdad. El novillo no fue quinchado, 0 puntos. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 29 de las asociaciones Cordillera y Litoral Central. Criadero Las Cayanas, con los jinetes Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara. El nieto Regalón y Pistolero con 19 puntos buenos. A la puerta, criadero Carimayín. Última collera del tercer animal. Collera 29, criadero Las Cayanas, Gonzalo Vial y Pedro Pablo Vergara, Nieto Regalón y Pistolero. 9 y 10 fueron los parciales. Hasta ahora, primero Espinosa Ríos con 30, segundo Huenchul y Undurraga con 28. Bueno. Así está la cosa, Vial y Undurraga. Vial a la mano. Por lo menos tienen que llegar a los 28 para tener posibilidades. Vial a la mano. Muy bueno el toro. Bueno el palomo. El arreo es de Pedro Pablo, se cae el toro. Se cae el toro, a mi gusto, entró un poquito grande, Chalo. Cero y tercero está quedando súper guiado, sin posibilidad ya el Chauqui con Paulito Ninat. Así está la cosa. Dos atajadas por lo menos tienen que hacer estos jinetes. Pedro Pablo ataja la mano atrás. Se le salió. No logra hacerla. No le dio la busca. Y ya no. No, ya no. No, ya no, fíjate. Pase lo que pase, ya no. Lástima porque el toro era muy bueno. Super Yaros, que tienen 26, dependen de lo que haga Espinosa y Silva, que están aquí en la puerta. Están a la puerta. Si Espinosa y Silva hacen una carrera de 7, ya pasan, fíjate, al tercer lugar. 0.2. Así es la cosa. Carrera corrida, un punto bueno. Corren y dando término al tercer animal de la serie Criadero. La collera 32 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Carimayín. Pedro Espinosa y Raúl Silva, en Escribano y Alcahuate con 20 puntos buenos. Esta collera del criadero Carimayín de Pedro Espinosa y Raúl Silva. Tiene un fuerte aplauso que nos ha acompañado en el marco musical de esta serie. Loreno Yarzún y el arpa de Eric Troncoso. Fuerte el aplauso para él. Pedro Juan a la mano. 20 para salir al tercer animal en Escribano y Alcahuate. Un punto bueno. Un punto bueno. Tienen que hacer 7, ¿ah? 7 y quedan dentro de. A ver si te escucha Pedro Juan. A ver si te escucha aquí, ha marcado de todo. La primera va bien, va en la postura. Ahí va. Extra. Se interesó después. Después, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí. Ahí están los cuatro. Ahí está clarita, mira. Y después cuando lo saca se endereza. Ya tiene 25. Una tajada de 2 y lo deja en Rancagua. A ver Raúl si lo entiende. Con 2 buenos está en Rancagua, pero lo va a hacer grande.
Epa, he atajado, ¿no? De dos, podría ser. Tres puntos buenos y Rancagua. Listo, señores. Tres puntos buenos y Rancagua. Y Pedro, algo le dice a su compañero, ¿estamos o no? ¿Arriesgo o no arriesgo? No arriesgar, pero la va a tratar de hacer igual. Va a tratar de hacer, ¿no? Para ganarse la serie incluso. De cero no. No lo creo. ¿Ves tú? Ahí está. Tres puntos buenos. Para quedar ahí también. ¿Cómo le quitáis ese dulcecito a Pedro ahí? A un jinetazo. Claro. Una, porque se abrió un poquito. Pero la tajada la hizo. Exactamente. Quedan con 31. Arturo. Carrera corrida. 11 puntos buenos. En consecuencia, campeones de la serie Criaderos, la collera 32 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Carimayín, con los jinetes Pedro Espinosa y Raúl Silva, en Escribano y Alcahuete con 31 puntos buenos. Fuerte el aplauso para los campeones. El segundo lugar lo tiene la collera número 20 de la Asociación Maipo Norte, Criadero Carimayín, con los jinetes Pedro Espinosa y Arturo Ríos, en relinche listo nomás con 30 puntos buenos. Y el tercer lugar lo tiene la collera 12 de la Asociación Colchagua, Criadero Doña Dominga, Luis Huenchul y Felipe Undurraga, en Favela y Huasteca con 28 puntos buenos. Fuerte el aplauso y vamos al paseo, señores capataces, para que reciban el cariño y el respeto del público de la media. 10 de la mañana con 15 minutos, ha terminado la serie de Criaderos y estuvo realmente buena. Muy buena, extraordinaria, muy buenos los toros, lo dijimos al principio. Si los toros seguían así, la serie iba a salir alta. Y así fue. De las buenas series que hemos visto, ¿ah? Esta me acuerdo y una en el convento, sí. Muy buena. De las buenas porque un puntaje de 31, 30, 28, altísimo el puntaje. Dos clasificaciones para Pedro Juan Espinosa. Extraordinario, lo mejor. Lo mejor de la serie es Pedro Juan Espinosa. Muy bien. Sin duda. Se viene de serie caballos, yegua, potro y algo diferente que se va a hacer acá en Melipilla, que la serie mixta se hace hoy en la tarde. Así que vamos... Sí, así es, se cambió. Sí, lo que pasa es que se sumó la serie Caballitos de Palo para mañana. Así que, bueno, va a ser una jornada larga. No se separe de nuestra sintonía, nos vamos con Rodeo en Vivo y nuestra señal streaming y Campo Abierto Televisión. Volvemos en un par de minutitos más. De hace dos décadas bajo el concepto ármelo usted mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Abierto Televisión es un medio de comunicación que ha destacado por apoyar el posicionamiento estratégico de marcas y organizaciones ligadas al mundo agroindustrial nacional. Manteniendo una identidad única dentro de los canales nacionales, Campo Abierto Televisión tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión,
cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram. Campo Abierto Televisión es el canal rural de Chile. Seguimos desde la media luna de Chocalán, ya los ganadores de esta serie están dentro del apiñadero. Luis Marcelo Alvarado siempre presente ahí con las entrevistas del momento. Así es, sí, Lucho Huenchul, Lucho, bueno, una temporada más con Felipe y una temporada más en Rancagua. Así es la cosa, mi amigo, oiga, muchas gracias. Y oiga, los haya costado bastante, no se los hayan dado por ni un lado las cosas y hoy día se nos dio bien destarado, así que... Nada, pues aquí contento, felicitar a los ganadores que lo hicieron tremendamente bien. Y el ganador estuvo muy bueno, así que se pudo marcar y pudimos clasificar para Rancagua. Así que muy contento, muy, muy agradecido de todos mis amigos, de mis tres niños. Y bueno, de todo el corral que hizo un esfuerzo tremendo para poder llegar con esta yegua que está lesionada unas paletas por ahí. Así que gracias a Dios pudimos salir adelante, tenemos para recuperarla. Y harto que tajó la yegua también. Anduvo bastante bien, así que la de mi compañero muy buena también, así que no, estamos contentos, son yeguas nuevas que están recién partiendo, así que tenemos esperanza en ella. Vale, gracias Lucho, felicitaciones. Gracias. Lucho Huenchul, están recibiendo los premios Pedro Juan Espinosa, que aquí viene, va a recibir el otro premio. Raúl Silva, que posa para las fotografías. Su papá muy contento ahí en la tribuna. Aquí viene Raúl. Raúl, felicitaciones. ¿Qué te parece? Buena carrera, correr con Pedro Juan. Sí, feliz, feliz. O sea, yo primero que todo tengo que agradecerle a Arturo, a Pedro, por haberme hecho la invitación de correr esta collera. Y feliz, Pedro, un crack, yo creo que lo demostró ahora. Según yo, no se perdió ninguna de las tajadas, ninguna de las dos colleras. Primero y segundo, y feliz nomás, no me queda más que celebrar aquí con los amigos y disfrutar este momento, porque estoy muy contento, muy feliz, el potro es muy bueno, así que disfrutar nomás, disfrutar. ¿Cuánto no hacías una carrera de 13? Chuta, no sé, hace mucho tiempo, así que feliz, feliz de que haya salido, feliz de haber podido premiar, se cumplió el objetivo finalmente, así que muy contento. Vale, Raúl, felicitaciones. Muchas gracias. Raúl Silva, vamos a ver si podemos conversar con Pedro Juan, está tomando la foto ahí todos. Arturo Ríos, Pedro Juan, Raúl Silva. Se van por allá, a ver. Felipe, bueno, una vez más se está en Rancagua, Felipe. Oiga, sí, pues, adiós, gracias. Se me había puesto un poco pesada la pista, pero bueno, ahora se nos dio la suerte para nosotros, así que felices. Corriendo nuevamente con Lucho Huenchul, ya se conocen mucho, corren de memoria. Sí, pues bueno, la verdad ya vamos por los 8 años corriendo juntos, ya así que algo nos tenemos que conocer con el hombre. Sí, contento, feliz. No, feliz seguir corriendo con él. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí estaba Pedro Juan. Sí, gracias. Se estaba yendo, pues no quería reconocer que no erró ninguna tajada, Pedro Juan. Oiga, no, puta, uno trata de hacer las cosas bien. Pucha, y me hace llorar este hombre, Mansur. Cuesta tanto esto, que hay tantos jinetes buenos que a uno que se le dé esto. Y feliz, pues en el convento no tuvimos un buen clasificatorio. Tratamos al final lo mejor, arreglar los detalles. Y feliz por el equipo, por mi señora, mi mamá, la señora Arturo, por todo el equipo de don Arturo, que ha sido un esfuerzo tremendo fin de semana, todos los fines de semana. Así que feliz. Y agradecido a Arturito nomás, que muy buen hombre. Y muchas gracias. Eso, ¿qué más? No puedo decir nada más. Sí, dime Arturo. Sí. Arturo nos comenta qué pasó después del convento, qué se conversó, porque hoy sin duda estuvieron los caballos extraordinarios y tú no honraste ninguna tajada. No, Arturo conoce cómo es el deporte del rodeo, no nos tocó allá nomás nosotros. Este deporte se está poniendo tan competitivo que es de detalles chicos. Cometimos algunos detalles allá en el convento y lo
mejoramos, mi compañero practica mucho y uno le pone mucho empeño, así que gracias a Dios, como dijo el futbolista, se nos dieron las cosas. Felicitaciones, Pedro Juan, ¿eh? Un abrazo. Un saludo a todos los que nos siguen del criadero Carimayempo, que hay mucha gente detrás, muchos amigos. No los quiero nombrar a todos para que no queden ni uno afuera, así que muchos saludos a todos que nos sigan y nos sigan haciendo barro. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Pedro Juan Espinosa, me quedo solo en el apiñadero, al lado del tractor, ya reparando la pista para la siguiente serie. Gracias, Luis Marcelo. Claudia, y el mérito, ya hemos alabado mucho a Pedro Juan, que es un gerente profesional, y el mérito para su compañero Arturo Ríos, una persona que ya tiene, no sé, sobre 70 años, un jinete, pero con una trayectoria, jinete amateur, con una tranquilidad para correr, apasionado, ¿no? De verdad que es todo un mérito de los jinetes amateur de más edad que está en la competencia activa, ganando clasificador, llegando cuarto animal de Rancagua, ganándose finales de criaderos, en fin, o sea, de verdad es todo un mérito para el compañero de Pedro Juan, así que los aplausos para estos dos, no tan solo para Pedrito. No es que nosotros seamos fanáticos del rodeo y lo que sucede aquí dentro de la media luna, pero tú acabas de destacar otra cosa súper importante que tiene que ver con la edad. Se puede correr a cualquier edad. Veíamos a Emiliano el clasificatorio pasado, este niño de 13 años que ya clasificó para Rancagua. Y tenemos además ahora lo que decías, una persona de 70 años. También, lo que también destacamos siempre es que mujeres y hombres pueden correr juntos en una misma serie. Así es, Emiliano Zamora. Emiliano Zamora nos brindó un espectáculo en el clasificatorio pasado. Lo hemos dicho, corren hombres con mujeres, corren amateur con profesionales. Exacto. Que a veces la competencia es más complicada para los amateurs, porque los profesionales evidentemente que ya tienen mucho más bagaje y están dedicándose más tiempo en la semana. Recién lo decía Pedro, mi compañero entrena harto, por supuesto, Arturo Ríos tiene otras actividades, en fin. Hay de todo en el rodeo y eso lo hace ser muy, muy interesante, y no siempre ganan los mejores. Ganan a veces los que tienen un poco más de fortuna, los que los caballos andan. Se tienen que dar muchos complementos para que. El buen toro. El lenguaje de Claudia sabe. Ustedes saben, amigos y amigas, que la periodista especializada en rodeo. No, de verdad. Son varias las cosas que se tienen que dar. Sí, tal cual. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a esta pausita. Y como les contábamos, se viene la serie caballos, yegua, potros y la mixta, que es lo nuevo que trae este clasificatorio de repechaje aquí en Chocalán. Así que los dejamos invitados a que sigan con nosotros y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, @campoabiertotv, vamos a estar en contacto directo con ustedes para que nos cuenten. Miren qué linda esa imagen que tenemos aquí desde Chocalán, acá en Melipilla. Ahí está la media luna. Ahí se ven esas carpas, ¿no?, que han puesto para proteger a las galerías. Del sol fuerte, que a todo esto, del frío de la mañana, ya a esta hora definitivamente se comenzó a sentir el calor. ¿Ya te dio calor ya? Sí, ¿no? Qué lindo toma, qué lindo el valle, lindo. Precioso. Sí. Zona agrícola esta, por cierto. Y zona de crianza de caballos, pues. También, pues. Melipilla es el lugar de la crianza del caballo. Les vamos a contar la historia, pero luego, en un ratito más, cuando volvamos a estar junto a ustedes. Nos vamos a una pausita aquí en Rodeo en Vivo y en Campo Abierto Televisión. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Abierto Televisión es un medio de comunicación que ha destacado por apoyar el posicionamiento estratégico de marcas y organizaciones ligadas al mundo agroindustrial nacional.
manteniendo una identidad única dentro de los canales nacionales. Campo Abierto Televisión tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram. Campo Abierto Televisión es el canal rural de Chile.